parroquia San Francisco de Asís, sector Guacharaca. Me encuentro frente a la unidad educativa María Teresa García, donde tenemos 1.980 electores y la asistencia ha sido bastante fluida hasta ahora. Se está realizando un hermoso trabajo y estamos casi seguros del gran triunfo que obtendremos este día y esta tarde. María Elena Franco, soy la coordinadora del centro piloto Tacazuruma en la parroquia San Francisco de Asís. ¿Cuál es la población votante de este centro, María Elena? 3.712 votantes, son 5 mesas, entre 750 y 744 cada mesa. Hasta el momento, ¿cuántos han venido a ejercer su derecho al voto? 2.350 votantes hasta esta hora. ¿Cómo ha sido el proceso? Mira, bastante. Tuvimos un problema con una máquina temprano, pero sí ha fluido bastante en los votantes. Todo ha salido normal. Gracias a Dios no ha habido ningún tipo de violencia, ni inconvenientes con equipos ni nada. Solo que no había miembros de mesa. Y tuvimos que aperturar un poco tarde, pero ya se solventó. Todas las mesas están llenas, están al día con los miembros de mesa que son acreditados y sus respectivos testigos de las diferentes toldas políticas. ¿A qué hora aperturaron las mesas acá? A las 6 de la mañana, a no ser la mesa 4 que se aperturó a las 7:30 de la mañana, por lo que te comenté anteriormente, por la falta de miembros de mesa.